Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi pequeño rinconcito de internet. Yo soy Paznas y os voy a dar mi opinión sobre el Pokémon Direct de hace unos cuantos días. No es un video reacción viendo el Pokémon Direct, sino una reacción a posteriori, habiendo pensado bien en lo que se anunció en el Pokémon Direct. ¿Vale? Como todos, yo estaba muy ilusionado cuando anunciaron el Pokémon Direct. A ver qué anunciarán, qué se dirá, qué será sobre Pokémon GO, será un nuevo Pokémon de nueva generación, qué es lo que fue. O qué nos contarán, qué nos contarán, a lo mejor sobre Pokémon Tournament, qué será. Y bueno, de hecho, grabé Mario Maker ese día y muy nervioso porque estaba a punto de empezar el Pokémon Direct y quería terminar de grabar para poder ver el Pokémon Direct que lo vi desde el principio, ¿vale? Y bueno, empezó el Pokémon Direct con su anuncio y tal, y genial, me encantó. Pero luego... ¿qué anunciaron, no? Dijeron Pokémon Sol y Pokémon Luna. Vale. Y también dijeron que los juegos virtuales de Rojo, Azul y Amarillo podrías tener tus Pokémon que captures ahí en Pokémon Sol y en Pokémon Luna a través del banco Pokémon. Vale, muy bien. ¿Y qué más? Pues... ¿qué más anunciaron? Nada más. Nada más. ¿En serio? No. Haz un esfuerzo. No. No anunciaron nada más. Entonces, ¿por qué tanto revuelo? Pues porque... ¿van a sacar un nuevo Pokémon? Sí. Pero... ¿enseñaron algún Pokémon? No. ¿Y... pusieron algún vídeo, algún gameplay o algo? Pues ahora que lo dices, no. ¿Enseñaron a los nuevos protagonistas? Pues no. ¿Sacaron a los legendarios que saldrán en las carátulas de los juegos? Tampoco. Entonces, ¿qué se sabe de Pokémon Sol y Pokémon Luna? Pues... que saldrá a finales de año. ¿Y nada más? Pues no, nada más. Bueno, pues entonces, ¿a qué viene tanto revuelo? La verdad es que me parece no. Tengo bastante claro que, como todos sabemos, Pokémon Sol y Pokémon Luna se filtró antes de su lanzamiento. Y todos habíamos visto hasta los logos de Pokémon Sol y Pokémon Luna. La mayoría de nosotros pensábamos que era fake. La verdad, ¿no? Yo vi los logos y tal, Pokémon Sol, Pokémon Luna, y digo, esto es fake. Pero luego, hicieron el direct y lo confirmaron. Y bueno, nos tiramos una semana esperando que nos anunciaran en el Pokémon Direct qué es lo que había nuevo y solamente nos pusieron que sí, que había Pokémon. Pues eso lo podrían haber anunciado sin tanto secretismo, ¿no? Simplemente con la revista Kokoro, ¿no? Como anuncian casi siempre todo. O haber esperado a poner un tráiler del Pokémon nuevo. Pero no, no pusieron nada. Simplemente se dedicaron a decir, vale, va a haber Pokémon. ¿Por qué? Porque nos habéis pillado, se ha filtrado. Y bueno, lo vamos a confirmar. Y lo que vamos a hacer, que es lo que me mosqueó, lo que vamos a hacer en este Pokémon Direct es darle bombo a Pokémon Azul, Rojo y Amarillo, que lo tenéis en la tienda virtual y sale al día siguiente del Pokémon Direct. Eso es lo que hicieron. Para eso querían el Pokémon Direct. Para darle bombo a las versiones virtuales de estos juegos de Game Boy, aprovechando el tirón de vamos a tener un Pokémon nuevo y en vuestro Pokémon nuevo vais a poder tener los Pokémon que atrapéis en estas versiones digitales. Así que, viéndolo y analizándolo con calma, el Pokémon Direct no me gustó nada. Vale que anunciaron un Pokémon nuevo, vale que me lo voy a pillar, pero no vale como lo hicieron. Lo anunciaron simplemente porque se vieron pillados, porque se había filtrado ya. Nos hicieron esperar una semana para anunciarnos algo que ni una triste imagen nos han puesto. Y tercero y peor de todo, que utilizaron el tirón de que va a haber una séptima generación dentro de poco para vender más las versiones virtuales. Es decir, ese Pokémon Direct fue más bien una teletienda sobre las versiones virtuales de Pokémon Rojo, Azul y Amarillo. Así que Nintendo, ahí me has fallado. Yo soy muy nintendero, me encanta Pokémon, me encanta Super Mario, me encanta la serie Zelda, pero en ese Direct me has fallado. Y bueno, poco más que decir. No tengo nada más que añadir, ahí está mi opinión. Los que la compartáis, pues bueno, ¿vale? Los que no la compartáis, pues no la compartáis. Desde luego estoy muy contento porque se haya anunciado el Pokémon, pero no me ha gustado cómo se ha hecho. Podrían haber esperado más para mostrar un gameplay, pero no. Como se habían visto pillados, pues lo pusieron antes de tiempo simplemente con una imagen para aprovecharse de ello y venderlo. En fin, hasta aquí mi opinión sobre el Pokémon Direct del otro día. Y nada más, ya nos vemos en el resto de mis vídeos. ¡Hasta luego!